soy Gaby Gaviota Mescuervitos. Hoy les hablaré de sahumerio, atado de incienso natural de salvia blanca, considerada medicina sagrada. Es utilizada hasta la fecha como un elemento de purificación. La salvia fue usada por los nativos norteamericanos durante siglos. Es una hierba considerada como muy potente al nivel energético, teniendo la capacidad de limpiar cualquier lugar de energías indeseables. Es usada en rituales de limpieza chamánica, pasándola por los espacios donde se alojan energías negativas. Podrías usar tanto salvia como el palo santo en la limpieza diaria, sahumando todo el espacio. Esta hierba tiene la propiedad de bendecir el hogar, disipar las energías negativas. También sirve de antena con la divinidad. Al encenderla, atraemos a nuestros seres de amor y compasión para que acudan en nuestra ayuda y nos limpien de esas vibraciones y limpiar nuestros chakras también. Su uso es común en rituales, ceremonias o sanaciones. ¿Cómo usar el sahumerio? Este ritual de purificación es una antigua práctica universal. Se cuenta que favorece la claridad mental, la alegría y la calma, así como también se le atribuyen propiedades energéticas y sanadoras. Como número uno, ten listo tu sahumerio favorito: salvia blanca, azul con pétalos de rosas o hierba santa, una pluma o abanico y un incensario para recoger la ceniza. Cuida que este sea resistente al calor como una concha de abulón. Número 2. Enciende tu sahumerio dentro del incensario, preferiblemente usando una vela. Sopla para evitar el fuego y dejar apagarse. Número 3. Ahumar con ayuda de tus manos, un abanico o una pluma, y acercar el humo a las personas y o espacios que desees purificar, limpiar. Número 4. Limpieza. Recorre el espacio a purificar con el incensario, dispersando el humo con la pluma o el abanico. Hazlo llegar donde tu intuición te guíe. Si tu corazón es puro y tu anhelo noble, potenciará sus efectos. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos a la tríada del día de hoy. Inhalamos y exhalamos para contactar. Y allá vamos con el rey de copas, la reina de espadas, el sumo sacerdote. En la base de la baraja tenemos al paje de varas. De entrada te digo, mi cuervis, que eres, si eres una persona joven, eres un soñador, soñadora decidido, que aún no ha alcanzado lo que sueñas y estás en toda tu potencialidad. Pero vamos al rey de copas. Esta carta del tarot nos habla de un hombre leal o un padre, aunque también representa la figura de una mujer cuando de sentimientos creativos se trata, pues puede tener el dominio de controlarlos. Y está soltero, enhorabuena, porque el arcano me predice la aparición de un hombre o una mujer que va a llegar a tu vida para quedarse, porque no solo te sentirás protegido por esta persona, sino que también va a amarte de una manera apasionada, afectuosa, aunque poco realista. El arcano me revela que gozarás de buena salud, ya que con tus condiciones físicas y emocionales estás muy, muy bien. En caso de que tu estado de salud esté un poquito mal, vas a mejorar. Trata de confiar en aquellos a quienes lo mejor quieren para ti. Todo llegará a tu vida. Un hombre mayor amable que te dará buenas noticias con respecto a tu salud. Eres una persona generosa, bondadosa. Seguramente te estás preguntando porque a veces te pasan cosas y si eres buena persona. Tranquilo, tranquila, la vida nos premia en su debido momento y este es el tuyo. Verás que el arcano menor no se equivocó al predecir que en tu vida vas a tener paz y tranquilidad. Seguimos con la reina de espadas.
Luchas por llegar al lugar que te has propuesto, anteponiendo el trabajo y la voluntad a todo lo demás, porque todo cuanto lo que está en juego son los sentimientos. Las desilusiones afectivas, los disgustos y los desengaños no faltan en la vida de esta mujer viuda, divorciada o cualquier caso sola. Algunas veces la rival en amores, en el estudio, en el trabajo, pueden estar haciéndote mella, pero tú tienes el control y la fortaleza, además la inteligencia para salir adelante. La carta se refiere al momento clave de la elección, a la concentración que precede a la acción, a la inteligencia, a la claridad de ideas. Tienes todo para salir con la victoria en la mano, aunque te sugiere que si estás en planes de matrimonio, tengas mucha, pero mucha reflexión antes del acontecimiento. Seguimos con el sumo sacerdote. El hierofante domina todos los tres planos o mundos. El plano espiritual simboliza la aceptación y la naturaleza divina. En el plano anímico, la ética, la moral, la conciencia y el orden. Y en el plano material, la percepción de recibir orden. Esta carta simboliza nuestra obediencia al poder y a la voluntad divina, del respeto que debemos tener no solo a los poderes superiores de cualquier fe que manejemos, sino al orden y a la armonía. Es símbolo de la necesidad que tenemos de ajustarnos a las reglas o situaciones fijas marcadas por un poder o autoridad más grande que nosotros. Representa las instituciones y sus valores. En esta tríada tiene un mensaje muy importante para tu vida, que si sigues el orden del universo, todo se te dará a tiempo divino, mis cuervitos. Yes. Ni te preocupes, mejor ocúpate. Ahora seguimos con las consideraciones especiales. La base de la baraja nos dice que te apegues fuertemente a los signos de fuego. Ahí está el camino a seguir y el éxito total. Fíjate muy bien en un amigo cercano de estos signos, pues te puede ayudar y aconsejar positivamente, y él puede ver tu vida desde otra perspectiva. Ahora sí, mis cuervos, nos vamos rápido y volando a Angelópolis. Osho, Ángela y el mago nos esperan. Yo te recuerdo que por ahí anduvo el signo escondido. Si lo encontraste, albricias, albricias, pues es la clave para tu vida futura, mi cuervito. Y si te gustó la tríada, comparte porfis con tus cuates. Gracias, gracias, gracias. Suscríbase.
Yeah.